Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 23 de enero. Nicolás Maduro acaba de romper relaciones con Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo llama a Maduro a renunciar y ojo, pide a los militares venezolanos dar un golpe de Estado contra Maduro. Es parte de esta jornada de movilizaciones, no vistas desde hace tiempo en Venezuela, cientos de miles de venezolanos en las calles protestando contra el régimen dictatorial de Maduro. El líder de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, jura como presidente interino y dice que mantiene relaciones con Estados Unidos. La OEA, Estados Unidos, Canadá y los países del Grupo de Lima, a excepción de México, reconocen la presidencia de Juan Guaidó y desconocen a Maduro. El vocero del gobierno del presidente López Obrador, Jesús Ramírez, dice, México analiza la situación en Venezuela. Hasta el momento no hay ningún cambio en sus relaciones diplomáticas ni con su gobierno. El presidente López Obrador anuncia que va a desclasificar todos los archivos secretos del CISEN. Se imagina lo que va a salir. Qué bueno que lo haga. Sigue el desabasto de combustible, ojo, que no se ha resuelto en dónde? En Jalisco, en Nuevo León, en Guanajuato, en Michoacán y en Tamaulipas. La coordinadora tiene, de maestros tiene colapsado el sistema ferroviario de occidente. La representante de Ferromex, la embajadora Lourdes Aranda, me dijo que van nueve días de crisis con siete puntos bloqueados, que tienen ocho mil contenedores parados con más de un millón de toneladas de alimentos e insumos. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, me dijo que pide a la Federación transferir cuanto antes las participaciones que anunció el presidente esta mañana para pagar a los maestros, para pagar a los maestros y apagarlos, claro, el movimiento y Resolver el problema, que si el gobierno federal le pide que retire a los maestros de las vías férreas, él acompañará al gobierno federal en ese desbloqueo. 95 muertos van y 44 heridos muy graves por la explosión del ducto de Trahuelilpan en Hidalgo. El gobierno federal informa que el helicóptero en el que murió la gobernadora de Puebla, su marido Rafael Moreno Valle y tres personas más, se impactó de cabeza. Sí, cayó de cabeza y sí, se impactó. Renuncia Yanino Tálora a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mantiene su cargo como magistrada de dicho tribunal. En este momento el dólar interbancario se vende en 19.5 y en ventanilla se está vendiendo en 19.30. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es lópezdóriga.com y usted está informado. Gracias.